cátedra. Tenemos un chingo de gallinas por acá. Tenemos para llevar. Esta se llama Petunia. Esta se llama Jimena. Esta se llama Alonza. Esta se llama Juanita. Aquella se llama Filomena. Esta se llama Anastasia. Y así sucesivamente hay muchos nombres. Y para acá, que andamos dando el rol por un rancho. Un ranchillo, hasta un cuartillo me dieron. Y ya, propaganda no pagada. Es domingo, pues, y decidimos ir para los rumbos de Badiraguato a dar una vuelta. Y aquí llegamos a un ranchito muy bonito por los mapaches. Y vean para acá, vean para acá. Les vamos a mostrar este gallinero. Mira. ¿Por qué no me hablas? ¿Por qué no me hablas, maldita? Mira, mi comadre. Mi comadre Tocha. Tocha. No, no me contesta la Tocha. ¿Qué, güey? ¿Qué andas haciendo? El dueño de esta madre, o la dueña, puede decir, aquí a mí me sobran huevos. Porque literalmente esas cajitas están llenas de huevitos. Las que tirados ahí, ahí está uno. ¿Sí? Ya tenemos girasoles y que vemos ahorita ni que nada. Este es el cerro del aluvión. Ándale, fotógrafa. ¿Qué es una foto? Son 20 pesos, ¿no? 20 pesos. Son 20 pesos. Pese la cadera, por favor. Ah. Tenemos una luz perfecta, ¿no? Así que aprovecharla, vamos a aprovecharla. ¿Qué haces? ¡Ey! ¿Qué no sabe esta madre? No tomo yo. Vamos, quiero que me tomes una foto. Arre, ¿puedes? ¿Te puedes echar ese trabajo, por favor? Ok. Quiero que me saques flaquito. Me la expresé. ¡Ah! Van a decir, este pendejo, ¿qué hace aquí adentro? Pues nada, ple, me estaban tomando una foto y pues al modo mis pendejadas aquí quise tomarme una foto. Me estoy tapando el sol. La neta no está haciendo mucho sol porque pues están las nubes. Pero aquí estamos tomándonos unas bonitas fotitos para el Instagram. Estamos en los girasoles. No es Mocorito. No crean que es Mocorito. Mocorito, no se sientan únicos. Aquí también hay girasoles. Y estamos en los mapaches, pues. Un ancho muy bonito el tejano. Vamos para acá. Una foto, ¿quién lo quiere? Mira, ve esto. Está muy bonito, ¿ah? ¿Cómo la ves? Está padre, Uris. A mí se me hace chido esta madre. Yo quisiera tener un rancho así. Pero en igual de Zacate. Que sea mota. Ah, mentira. Y estar en construcción, mira. Bonito. Yo prefiero esto con departamento de la ciudad, la neta. ¿Tú qué prefieres? Un ranchito. Esto está mejor. Un porque, ranchito en, o sea, el rancho. Si vives en la ciudad, te puedes salir de la ciudad, te despabilas, llegas por un pollo, llegas por unas carnitas, llegas por un cevichito, ya se te quita. Pero en un departamento no sale de la misma rutina, pues esta madre llega, te sientas y a gusto, la silla mecedora, te ponen a hablar con don Julián, con doña Ruperto, con doña Florentina, se pueden hacer coricos, todo el pedo. ¿Verdad? ¿Qué prefieren ustedes? El rancho y la ciudad, ¿qué se les hace mejor? Yo prefiero un ranchito, un ranchito así, una haciendita, un departamento, pero en gusto se rompe en género, ¿va? Vamos a tomar unas fotitos. Aquí ya nos salimos donde estábamos, aquí vamos, un arroyo, que no es arroyo, pero sí es arroyo, pero no está arroyo ahorita porque no tiene agua. Ustedes saben, todos los que somos de Sinaloa, saben cómo está el pedo, que en estos caminos, en estas veredas, en estos ranchos, en estos pueblos, los caminos se vuelven arroyos y los arroyos se vuelven camino, ¿eh? Los que son de ciudad. Los que son de Los Ángeles, los que son de Guadalajara, que nunca han ido a un rancho. Así son los ranchos. Ahorita estamos en un rancho por acá en Badiraguato, Sinaloa. Mira nomás. Se respira como que en la naturaleza. No sé si escuchen por ahí de fondo los pájaros, miren. Y los animalitos que... Uy, aquí vamos subiendo para un cerritito, mini cerrito. Vamos a caminar, aquí se camina. Vive las vacas sin corral porque ya es una tina. Ah, pues no, es cierto. Aquí mi chica descubrió que las vacas andan sin corral. Aquí no hay pedo, pues aquí nadie se va a robar vacas, aquí nadie se roba nada. Y el que lo roba lo chinga. Pero están los cerros. Vamos a ir caminando, ya me cansé. Miren, plebes, ya es que ya estamos ahorita en un mini ranchito con gallinitas y todo. Aquí los venden y den los huevos. De libre pastoreo, ¿qué onda? ¿Cómo la ven? Yo no sé mucho la diferencia de... ¿Cómo está el pedo de libre pastoreo, amor? O sea, que andan libres, pues. A lo mejor el huevo sale más feliz. Me imagino que el huevo sale más feliz, más contento, menos estresado. Como la carne del... Así como la carne Kobe, que las vacas les ponen música, les ponen... Le dan masaje, todo. Ah, pues así salen los huevos esos, para que los compren. Toma una foto ahí. Seguimos en Conigma Tours. Conigma Tours. No dejo el cubo. ¿Ya se acabó? No tiene, pero es que no lo creo que va tirado, pues. No, es que no se puede porque es cartón. De vidrio. Aparte no quiero dejarlo tirado, pues. Seguimos por el tour, por el rancho de los mapaches. Cuando quieran, pueden ir a mi tours conigma.com. No hay raza.
Otro de los detalles por acá, amor, es que todos son güeros. Uh-huh. Para acá todos son güeros. Y güeros canadienses. Aquí son güeros canadienses, ¿no? Mira, mi mamá anda con mi ahijado. Ese es mi ahijado. Pues si no sabían, ese niño es mi ahijado. Ay, qué guapo. Échale, Carlito. No, no estamos en Vietnam, no estamos en Laos, estamos acá. Imagínate, hay meloncito. Aquí tenemos nopalitos, mira. ¿Quién quiere nopales? ¿Te gustan los nopales, güey? ¿Por qué, güey? Eres mexicano, güey. Por excelencia, todos los mexicanos nos tienen que gustar los nopales. Por excelencia, güey. Por excelencia, los mexicanos nos gusta el picante a lo verga y los nopales. ¿Te gustan los nopales? ¿Te gustan las mujeres? Sí. ¿Te gustan los hombres? No. ¿Te gustan los nopales? No. ¿Te gustan las mujeres? Sí. ¿Las mujeres? Sí. ¿Los nopales? No. ¿Las mujeres? Sí. ¿Los nopales? No. Mira. Llama, ya tú unos nopalitos. Este es otro arroyo, miren. Y se trajo una camioneta del arroyo. Mira, esto es lo más que no, está muy feo. Esto, lo más que tiren basura, sí está muy feo. Lo más que no tiraran basura, más perro. Ah, ya llegamos aquí al rancho, ¿eh? Ahí de volán, llegamos a la casa. Para allá no me animo a ir porque hay muchas culebras. Mira, güey, chocolate, ¿quieres? Ahorita voy para allá. Aquí ya llegamos a la casa donde andamos, racita. Puras plantas por todos lados. ¿Sí? Aquí los niños sí disfrutan, miren. Hay juguetes por todos lados. Matitas, bien verde todo el asunto. Ojalá, yo tengo una casa así también. Me gustaría. Yo tengo naranjitas, mira. ¡Qué hubo! ¿Naranjitas? Aquí me gustan las naranjitas. Aquí está, árbol, mira. ¿Con qué? Con guacamole. Ahí está, mira, qué hubo. Mira. Aquí tenemos a la. Carlito nos va a ayudar a cortar. Carlito, vamos a cortar naranjitas. Corta, corta ahí. Corta, corta, naranjita. Corta, corta, corta. Dámela. Otra, otra, corta otra. Ya no hay. Está bien. ¿No alcanzas? Sí. Sí. Ahí está, listo. Qué obo. Qué obo, Chocar, Carlito. Vamos, ¿qué? A ver, vamos a probar esta madre. Dice que para allá sale, hay leones. Vamos que se arriman de ese. Así que si van, se van a juntar los leones y los tigres. ¿Hoy? ¿Quieres? ¿De cuánto? Vale. Estamos aprovechando el tiempo de descanso de la dieta. Doy dieta. Como si tuviera dieta, pues tengo como 2 meses que no estoy a dieta. Una nivecita. Me da pichar. Mira, varias amigas que conozco por ahí. Me encontré por acá varias amigas que conozco por ahí. Esta es la Ana, la Roberta, la María, la María. La Liliana, mira, no, pobrecitas. La misión es venir por aquí sin pisar la culera esa que está hablando con la Mili. Ah, me dijo la señora. ¿Qué es el torón este? ¿Qué pasó, torón? Como dicen, ¿no? todos los buchones. Como dicen todos los buchones. ¿Qué pasó, torón? ¿Cómo está, torón? Por aquí se puede la llorona. Aquí nos vamos adentrando a la selva amazónica. Como Brasil, a la tú viniste acá. Y estamos entrando a. No, qué culebra, me da miedo las culebras, déjate de cosas, no andes invocando a Slytherin, aunque yo lo parcel. ¿Nunca viste Harry Potter o qué? Que andamos en los pasadizos secretos, en los calles. ¿Por qué? Porque yo me ve. ¿Viste muerto y o qué? Cuenta conmigo. ¿Me recuerda la película de muere la niña? ¿Cómo se llama? ¿Cuál niña? ¿Qué niña? Guachen, está bonito el paisaje aquí. Teravitia, algo así. Ah, ¿cómo se llama? ¿Dónde iban ellos? El puente Teravitia. La otra que vinimos todavía agua aquí, pues todavía no hay nada. Aquí está duro, que hay una piedra. Arrancamos por otra, es por ahí. Por ahí, pero podemos arrancar por acá. Vamos a arrancar por acá. Era. Seguimos con el tour. Ya andamos decidiendo por dónde nos vamos a ir. Aquí agarramos el camino B, el lado izquierdo. Les inviten a sus ranchos. Pero con comida de por medio, bro. Un pozolito mínimo y unas tortillas de harina. O les pesa el codo. ¡Mira la mini! ¡Se cayó jotada! ¡A ver! ¡Mamá, no me dejes caer! ¡Está agarrado, pero como que no! ¿En esos hoyos que se meterá la culebra o qué? ¿O zorros? Está verde, empezó aquí. ¡Ay, está suelto! ¡No tiene fuego! ¡Me da miedo! Te vas a caer.
¿Qué quieres? No te sueltes. Ay, no. Me aguanté. ¿Cómo te va? A ver, ¿qué es eso? Guásimas. ¿Una guásima? ¿Y se comen así enteras? Sí, a ver. A ver. Anímate, no. Tú. A ver. Una guásima. Sí, guásima. ¿Está buena? ¿A qué sabe? No, ponle más parecito. Siéntela la boca. Se ve como guayaba. Ah, tiene elote, mira. Vamos a hacer un esquite de guásima. Próximamente la esquitería de la guásima. Ahí no corra 10, perno. Hey, ¿está buena? Y chimichangas. Chimichangas con lechuga, mayonesa. ¿Qué más? Samoy, la mocha samoy. Ahí con la sui, que no van a encontrar. Con dona sui. Seguimos por el arroyo. El arroyo que chumán. Cómetela. Cómetela, hombre. Yo pensé que era lichi. No es lichi. Cómetela. Cómetela. Dale una mordida. Es que pareciera que no, que está dura y rara, pero si está tiene que estar suavecita, está suavecita. Mira. Aquí nos encontramos con una marca. ¿De qué será? De culebra. Dicen que es de culebra, miren. Mira. Mira para allá, todo eso. Allá sigue, miren. Todo eso sigue. ¿Ustedes qué opinan? Miren, miren. La gente que es de rancho y sabe más sobre estos temas, ¿qué opinan? ¿De qué pudiera ser ese marquita, ese camino? Allá va, allá sigue, miren. Viene por aquí. Todo eso para allá. ¿Qué podrá hacer? ¿De qué cree que puede hacer ese camino? Aquí los que sean expertos en esas cosas. Yo no soy muy experto en eso de las culebras, porque para empezar a mí me dan miedo las culebras. Y la ando sacando, ojalá no me salga ni una, porque la neta yo sí le tengo pavor a las culebras, es uno de mis mayores miedos. Las alturas y las culebras son mis mayores miedos. Pues a ver los que sean expertos en el tema, un paro, díganme, porque sí me da miedo. Y para saber, pues cuando ande en la selva, la candona, no meterme donde no debo. Porque si no, me picó una culebra y vale madre. ¿Cuál? Aquí más guásimas, mira. Aquí sí hay, mira. Guásimas, ahí están las guásimas, no son lichis, son guásimas. Si ustedes se meten por ahí, salen al portal y ese portal los va a llevar directo a la bruja de Blair. Piedras. Piedras filosofal. No. No, son piedras con minerales, están mineradas, están mineralizadas. ¿Cómo se llama esta piedra, raza? Ustedes que son expertos. Cuando vas a Puebla y te subes una pirámide, te dan bolitas de ese material. ¿Qué calculan? ¿Cómo se llama esta piedra? Ahí los mineros. Mis camaradas mineros de Cananea. A ver. Mira, mi mamá está trepada arriba con mi suegra. Están trepadas allá arriba. Andan trepadas. Allá la mira. Mira, mira. ¿Cómo la vieron? Póngase. ¿Qué es eso? ¿Cómo la vieron esa? Allá. La hoja tiene. La cruz. ¿Qué? Ayale. Se llaman Ayale. Se llaman Ayales. Venga tu madre. Ya le voy a salir yo atrás. Yo pensé que era como una naranja, pero no, está bien duro. Evelyn, ya. Haz de cuenta que está. Está muy duro esto. ¿Qué color es? Parece una pelota, mira. No puedo ni doblarlo, pensé que era como una naranja. Está duro así como una manzana, pero más dura todavía. Ayale se llama. ¿Habías escuchado hablar de esta madre? Ayale. Ayale. Tiene forma de cruz la hoja. A ver. De la Ayale. Mira. Es Ayale. Forma de Jesucristo. Las camas, ¿cómo se llaman esas? Ayale, no, aguamas. Aguamas. Son aguamas. ¿Son aguamas esas? Sí. Cuando vean una mata así, que tiene, extiende las aguamas. Sí. Esas dan el fruto para arriba, así. Unas bolas amarillas. ¿Cuáles son? Son no tienen, pues. Esa mata. Quedo aprendiendo biología. Reflejos de Sinaloa. Con la Toñita y la Reina. Vamos a verlos. ¿Cómo? Ya dieron el fruto. ¿Cómo se llaman esas? Las aguamas, mira. Pero ahí están, te dieron las. Las caguamas, ¿dónde están? Sácalas. Pero ya están secas. Saca las caguamas. Así en forma, pero ya se secaron. Pero. Como que no se dieron bien, ¿se fija? Sí, pero así son. Pero esa qué sabe. Ay, sí, son bien ricas, como aciditas. Te queman en la brasa. Sí. Aguamas se llaman aguamas. Mira, en forma de corazón. Mira, es cierto. En forma de corazón, es cierto. Como que mineralizada la piedra aquí de arroyo.
Esta es como sal, no sé qué se le llega a pegar. Pero está muy bonito. Como va a tener una lata, me va a tener un piquito de esos mineros, de las minas y tuc, tuc, y guarrancarle, voy a vender. Conforme nos adentramos adentro de lo que es este rollo, podremos encontrar lo que pudiese ser vestigios de alguna civilización o población que ya no pertenece a este mundo. Tal vez pasaron el umbral de la muerte para llegar al Valhalla, y eso fue su ropa que dejaron. Alguna civilización nopalística. El paso del tiempo, pueden ver cómo se erosiona la piedra. Como quieran, estas piedritas. Ya no sabemos dónde estamos. Hemos caminado un chingo, ya no sabemos ni dónde estamos. Yo creo que aquí vamos a salir a Toboloto o Baricueto. Como me gusta decir ese nombre. Baricueto, Toboloto. Hay más vestigios de civilización aquí. ¿Pudiese decir que los alienígenas ancestrales hicieron su rollo aquí? Aquí nos encontramos un panal de abejas de esas que salieron cuando andaba la pandemia en su máximo esplendor, ahí están arriba. No pasa nada, dejémoslas vivir y que ellos nos dejen andar en paz por nuestro territorio. Hay que convivir en paz, somos seres vivos, inteligentes, y convivimos en paz los dos, no pasa nada. Aunque yo no sé dónde estoy, la verdad, ya me perdí, yo no sé dónde chingón estoy. Estos son los que saben, me traen de invitado, pero pues ojalá no se pierdan. Aquí que nos hace doble, ven, allá llegamos al cerro. Camino, venga tu máquina. ¿A dónde sales allá? No, tenemos que ir por aquí, sí, hay un chingo de trabajo para adelante, salen los cerritos. ¿Y qué son los cerritos? Las piedrotas. Ahí está el cerro ese. ¿Y el pavo real? Había un pavo real ahí, eso nos fue. Yo quería grabarlo. ¿Podemos agarrar ese camino, camino A, o podemos agarrar camino B? ¿Cuál quieren? El cerro del... Cerro de la silla. Del Tecojoví de Chi, se llama el cerro ese. Sí, de aquí. El Tecojoví de Chi, se llama el cerro ese. ¿No vieron el pavo real? Así se ve, está podrido, va. Sí, no, sí, está seco ya. ¿Pero como qué sabe esa madre? Está jugoso y... ¿Como está manzana? No, como a... Como a esta de España, de esta ciruela de España. Ciruela. Española. Así. Ciruela. Decidimos tomar el camino B y vinimos entre todo el piedrero. Parece entrenamiento esto porque... Venimos entre todo el piedrero. Mira. Aquí viene esquivando la mujer esta, las piedras, yo también. Pero queríamos caminar. Queríamos conocer para acá más que nada, es lo bueno. Mira la anaconda, mira. Anaconda. Ahorita acabamos de escuchar un coyotillo. Escuchamos un coyote. Pues yo creo que no hacen nada los coyotes. Quiero pensar, si no, pues corro. Mira, si ya te lo das, tira. ¿Para qué le ponen ese papel? No, es que es el agua del arroyo. Cuando no, oiga, ahí este para que salga otro árbol, ¿no? Cuando crece. Sí. ¿Sale raíz ahí? Sí, sí, tiene. Sale raíz ahí y ya corta. Hacen injerto, pues. Sí, es injerto. Ah, sí, así les ponen. Ahí está, mira. Ese maraca, se hace maraca. Ah, maraca. Uy, los clés fueron. Este tubo, este. Van. Este tubo potable, va. Había motor acá, algún motor. Ah, sacaba agua. Para sembrar la mota aquí antes. Por aquí se sembraban la hierba mala, pues. Este tubo que está aquí, pasaban agua porque aquí antes se sembraba hierba mala. Hierba mala nunca muere. Pura mota de la que me he hecho yo, de la que mi mamá me siembra. Nada más. Mi amante sembraba mota, allá en el 5 de febrero. Exportaba para Europa, para todos lados exportaba mota. Y como que antes había algo. Miren, un ranchito había aquí. Ahí está la entrada. Y esto es lo que queda, la carretera, un semipuente. Pero el arroyo ya se lo acabó. Miren. El arco ese, el arco del triunfo. La naturaleza, ¿verdad? Se hizo el arco solo. Un collar, ¿qué es esa madre? Uy, pues pensé que era como un collar. Lo que te encuentras aquí, ¿no? A lo mejor está maldito, mamá. Ese árbol se aferra a la vida, no se cae, ¿no? Se aferra a la vida el árbol ese. Aquí nos encontramos unas balitas. Semi-jacket. Qué hubo. Está muy joven, está muy joven para que te metas el palo ese todavía. Ya está la salida, ya casi llegamos. Ya casi completamos la travesía del arroyo Moch. Este es el arroyo Tecojoví. Y luego sí. El Tecojovichi. Listo, ya llegamos. Ya hemos llegado al destino. Hemos llegado al destino sagrado, donde nos va a entrenar Kaiosama.
Aquí me traen de taxi. De taxi. Pero ya llegamos. Y aquí salimos donde empezamos. Salimos donde mismo viene la doña, mira. Mi mamá. ¿Aquí por dónde vamos? A la poma. Aquí vamos directo a la poma. A la pomada de la campana. Hasta que llegó el caminito, nos regresamos. Que andamos por los caminos de Batequitas, pero ya vamos para atrás. Ya me cansé. Cansa, cansa, y eso que lo está manejando. Vamos a ver el paisajón. Aquí vas en la moto. Así, 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 así. Pero iba recio en la moto. Uy, ¿qué es eso? Sí. Me da miedo. Iba recio, pero tú no sabes andar en esto. Eso es una vaca. Pero me da miedo, no hace nada. No hace nada. Pero está enojada, ¿por qué hace así? Nomás se fue así, mira. Así y no te da miedo porque son suavecitas. Son suavecitas, ah. Pero se vienen o están encerradas. Porque eso no está cerrado. ¿Cerrado es qué? El cerco. El cerco sí está cerrado, pero las vacas no se escapan porque ahorita alguien. Ay. ¿Te aburres aquí? ¿Y tu novia? No sé. ¿Y la novia? ¿Tienes novia? Que sí, tengo novia. ¿Tienes novia? ¡Ah! Ay, ¿cómo se llama? Mira, yo tengo una novia y un novio. ¿Tienes una novia y un novio? Sí. ¿Por qué? ¿Te estás pegando los mocos o qué? No, es que me voy aquí, mira, porque tengo muchos granos. ¿Y eso? Oye, ¿y tú no escuchas a los lobos? Sí, escucho. ¿Y qué haces? Mira, digo, no escucho porque aquí los lobos, mira, puedo estar ese día, los lobos se van. Y puedo estar de noche, los lobos regresan. Y cuando está de día, los zombies se van. Y cuando está de noche, los zombies están de día. ¿Y no te dan miedo? ¿O tu mira, papá te mira, los zombies de juguete no me dan miedo. ¿Y los zombies? ¿De verdad? Y los zombies de verdad sí me dan miedo. Ay, pero no te pueden comer, tienes que tener cuidado con ellos. ¿O tu papá te cuida? Mi papá mata por un machete. ¿Y tú también? No, yo no traigo ni un machete. ¿Y si te da machete no lo matas? Mira, yo cuando sea grande voy a matar a los zombies por un machete. Sí. Sí. ¿Ya vas a poder agarrar un machete? Y matar a los zombies cuando sea grande yo. Leves, pues ya aquí ya terminamos este mini tour. Hice grabarles un video de un dominguito familiar que me aventé por acá por Badiraguato. Y con estas imágenes bellas de una vaquita. Mira, me tiene miedo la vaquita. No te voy a comer, te lo juro que no te voy a comer. Te lo juro.
confía en mí. ¿Cuánto tarda en crecer una vaca? Yo no sé cuánto tarda en engordar y crecer una vaca, pero pues, por lo pronto no todo come. Y pues, racita, ya nos vamos a ir en el día de la muerte, en el día sanguinario, que nunca se raja. Ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. We'll be right back.